Bienvenidos a Juego Directo, partido vital para el Club Deportivo Puerto en su lucha por comenzar a arrancar aquí en la competición en esta espectacular división de honor de juveniles. Córdoba Futsal, rival de entidad para el conjunto Rafa Peñalver, que busca su primera victoria, busca estrenar el casillero de puntos. Necesita la victoria, van a buscarla. El conjunto de Rafa Peñalver, que va a salir a por todas ante un gran Córdoba Futsal, el conjunto de Ángel Castellano. Va a comenzar el encuentro, división de juveniles, Juego Directo, como siempre, la casa del deporte caballa aquí en Juego Directo. Comienza el encuentro, bola para Córdoba Futsal. Ya la lleva el conjunto de Ángel Castellano, sale Antonio Heredia, se la lleva Heredia. Ha salido la bola, el Puerto que sale con Ángel en portería. Raúl Villena, Díaz, Sergio y Antonio Heredia. Ese es el quinteto del Club Deportivo Puerto, el quinteto que pone en liza hoy Rafa Peñalver para intentar vencer y estrenar el casillero de puntos. Presiona Díaz. La bola sale por línea de fondo, tiene el balón José Manuel en las manos. Saca rapidito ya para el número 11, Juanqui, tocando el Córdoba Futsal, no hay nadie. Va a llegar Ángel sin problemas. La controla Ángel y vuelta a empezar a la carga del Puerto. Bola para Raúl Villena. Raúl con Díaz. Viene a recibir a Antonio Heredia, Heredia para Díaz. Ya con Sergio, Sergio atrás para Díaz. Buena bola para Sergio, Sergio tiene solo a Heredia. Buena bola para Heredia, Heredia puede pegar, le va a pegar Heredia. Fuera. ¿Cómo ha salido el Puerto? 19-0-3 para llegar al descanso. Puerto 0, Córdoba Futsal 0. A punto de marcar Antonio Heredia. Qué bien sale de la presión el Córdoba. Cuidado, Joaquín. Abre la bola. Cuidado. A punto de marcar Álvaro. Y además, atención, que se ha hecho mucho daño con el poste, se ha chocado y Álvaro se ha tirado por todas para intentar marcar ese gol. Excelente la jugada del Córdoba Futsal. Y cuidado porque Álvaro se ha hecho mucho daño. Cómo ha empezado el encuentro aquí en La Libertad, espectacular inicio de división de honor de juveniles. Quizás una de las competiciones más bonitas de todo el panorama nacional del fútbol sala. Bola para Díaz, Díaz habilita a Sergio. Sergio controla con la zurda por dentro. Sergio no la pierda, ahí, que es peligroso, roba Joaquín. Joaquín tiene un peligro tremendo, cuidado con Joaquín. Sergio aguanta, se va Joaquín, la pone, cuidado. Sergio vuelve a recuperar, cede a Antonio. Antonio puede montar la contra, Antonio la pisa. Antonio se la lleva, Antonio la pierde. Y cuidado que hay peligro en esa jugada, recupera el Puerto. Antonio Heredia, Antonio Heredia se vuelve a equivocar. Bola para el Córdoba Fútbol Sala. Cuidado al disparo de Álvaro solito. Bola larga para que salga Antonio Heredia. Despeja contundente José Manuel. Bola para el Puerto. Tocando Raúl. Raúl para Sergio. Sergio para Raúl. Raúl de espaldas. Raúl la pierde. Recupera Joaquín. Omnipresente Joaquín. Falta sobre Joaquín. Ya lleva el capitán, el número 8, Mario. Mario atrás para José Manuel. José Manuel el largo. Cuidado que está solo de cabeza. Llega Ángel. Y Ángel en cortito para Díaz. Díaz para Sergio. Tocando el Puerto, subiendo la línea de presión, Córdoba Fútbol Sala, Sergio atrás. La pierde Sergio, dice el colegiado que no. Cuidado al balón de Díaz, buscaba a Raúl. Decía Ismael que no había salido, Ismael y Julio Gallardo encargados de dirigir este encuentro, dos grandes árbitros del Colegio Ceutí. Y bola ya para Raúl Villena.
Sergio, cuidado, Sergio, la puede perder. Joaquín va a recuperar. Mete la pierna, cuidado que le puede quedar la bola franca ahí al número 14, Álvaro. Recupera Antonio Heredia. Heredia atrás para Díaz. Díaz pisa con Sergio. Sergio para Díaz. Y la pierde el Puerto. Le pega fuerte arriba Raúl Villena, que se va al banco. Va a entrar Lirio. Bola para Joaquín, que bien se va Joaquín, se va de uno, de dos, que bien se va Joaquín de Lirio, Joaquín la pone, cuidado que puede haber peligro. Lo que acaba de perdonar Lolo, lo que acaba de perdonar el Córdoba Futsal. Cuidado ahí, Lirio, la pierde, trastabillado. Hay que presionar, hay que ir a por el rival, el Puerto, que necesita puntuar. Necesita empezar a sumar porque si no se le va a complicar mucho la temporada. Díaz, cuidado que no llega Díaz, está solo el número 9. Le dio de puntera a Pedro, salva Ángel a su equipo. Al disparo potente de Raúl, dejó pasar Ángel, bola para el Club Deportivo Puerto en saque de portería, en cortito ya para Sergio. Sergio para Lirio, Lirio controla con la diestra. Lirio con Díaz, Díaz aprovecha el movimiento de Lirio para jugar con Antonio Heredia, Heredia con Díaz. Buena bola elevada, balón para Lirio. Lirio con Antonio Heredia, Heredia para nadie, Heredia, que se vuelve a equivocar, y bola para el Córdoba Futsal. Cuidado esa bola, Pedro protege, atención al Córdoba Futsal. Se quiere ir de Sergio, Sergio pone el cuerpo. Sergio para Díaz, Díaz saca limpia la bola. Bola para Lirio, autopase de Lirio, que bien se va Lirio de Pedro. Lirio la pone Lirio. ¿Qué? ¿Para dónde, José Manuel? ¿Para dónde, José Manuel? Excelente la jugada personal de Lirio. Vaya mano ha metido José Manuel para salvar el primero del Puerto. Atrás para Sergio, le pega, arriba, fuera. Será balón para Córdoba Futsal. Buena presión del Puerto. Regala la bola a Córdoba Futsal. Recupera el conjunto de Rafa Peñalver. Balón para Lirio. Lirio se quiere otra vez. Pone el cuerpo ahora bien el número 4 del Córdoba Futsal. José Manuel le pega fuera al lateral de... de la chapa de este pabellón, de este vetusto pabellón histórico, pabellón de fútbol sala, la casa del fútbol sala de Ceuta, el pabellón de la libertad, donde estamos viendo un auténtico partidazo entre el Club Deportivo Puerto y el Córdoba Futsal. Bola para Díaz, Díaz le pega zapatazo tremendo, le da en el cuerpo de Tote, será otro saque de banda. Se ha ido al banco Antonio Heredia, ha entrado Mario Carrión, que vuelve tras lesión. Díaz amaga, Díaz, cuidado, la puede perder, la va a recuperar el Córdoba Futsal. Cuidado, vaya choque ahí entre Mario y el número 7, Raúl. Capitán, cuidado que puede robar el Puerto. Recupera Díaz. Díaz solo contra el mundo, que bien se va Díaz. Díaz a punto de marcar el Puerto. Díaz cruzó, no llegó Sergio, tampoco cogió puerta ese balón. Excelente la jugada personal de Díaz. Sigue el 0-0 aquí en la Libertad.
Va a llegar Ángel, que le pega un pelotazo fuerte arriba. Bola para el Córdoba. A descansar Díaz, entra Álvaro. Podía robar la bola Álvaro, de hecho la roba atrás para Mario Carrión. Mario protege, Mario la pisa. Y bola para el Córdoba Futsal. Mario Carrión al suelo, no hay nada. Lo que hay es saque de banda para el conjunto de Rafa Peñalver. ...13-25 para llegar al descanso, 0-0 aquí en La Libertad. Puerto 0, Córdoba Futsal 0. Bola para Raúl Villena, Raúl para Mario Carrión. Carrión con Raúl Villena, bola para Álvaro. Álvaro con Raúl. Que viene acortado, cuidado que monta la contra el Córdoba, cuidado que puede haber peligro, le pega. ¿Qué para dónde, Ángel? Manos fuertes ahí de Ángel, que evita el gol del Córdoba. Bola a saque de esquina, ya la lleva, cuidado que puede haber peligro. La pisa muy bien el jugador del Córdoba, recupera Mario Carrión. Bola para el Puerto. Pierde el Puerto, se va Mario al banco, va a entrar Pogba, el cadete, el número 4, un auténtico jugadorazo. Vamos a ver qué es capaz de ofrecer hoy Pogba, jugador todavía en categoría cadete. Y bola para Córdoba Futsal. Sigue el 0-0, 12-24 para llegar al descanso. 0-0 aquí en La Libertad, División de Honor de Juveniles. Club Deportivo Puerto, Córdoba Futsal. Allá va Lolo. Lolo la pone para su compañero. Le pega, da en un jugador del Puerto. Ahí saque de esquina. Va a sacar de esquina Córdoba Futsal. Cuidado a la bola, atrapa a Ángel. Monta rápido la contra, bola para Antonio Heredia. Antonio Heredia puede pegar, le pega Heredia, arriba, fuera. Le pegó arriba, fulgurante contragolpe del Puerto. Heredia se le fue alta la bola. Sigue el 0-0. Recupera Córdoba Futsal. Se va bien, aunque vuelve a ganar la Álvaro. Cuidado, uno para uno. No hay nada. Y bola para el Puerto.
Atleti. Bola para Pogba. Pogba con Raúl. Raúl para Pogba. Pogba atrás para Ángel. Pogba recorta. Cuidado a Pogba, que se equivoca. Salió revolucionado ahí Pogba. Perdió la bola. Balón para Córdoba Futsal. Bola atrás, cuidado, disparo. A punto de marcar el Córdoba, a punto de marcar. Nano, zapatazo tremendo con la diestra. Se fue a la derecha de la portería de Anja, que ya saca en corto. Bola para Raúl Villena. Raúl Villena con Pogba. Pogba con Sergio. Bola para Antonio Heredia, sigue 0-0. Bola para Sergio. Sergio se quiere ir, se va Sergio. Ahí, bola para Córdoba Futsal. Tocando el capitán, recupera Antonio Heredia, aunque la bola le cae rechazada para el jugador del Córdoba. Cuidado ahí con la barandilla, cuidado con esos golpes. Ya tiene la bola al puerto. Bola para Raúl Villena, Raúl con Pogba. Pogba para Raúl, Raúl la pisa, orienta el control, se la cambia a Pogba. Mete bien la pierna Nano, se quita la bola de encima, la va a caer en banda para el puerto. Y ya tiene el balón otra vez Raúl Villena, Raúl con Sergio. Sergio para Antonio Heredia, buen movimiento de Heredia y falta sobre Heredia. Bola para Antonio Heredia. Allá va Antonio, le pega a la barrera. Aunque recupera Sergio, Sergio uno para uno. Sergio la pierde. Recupera Pogba. Mete la pierna, evita el contragolpe del Córdoba. Y balón para el conjunto de Ángel Castellano. Qué bien roba Raúl Villena, que le puede pegar, le pega, a punto de marcar Raúl. A punto de marcar Raúl Villena. Hay puerta para Córdoba. Cuidado que recupera el puerto, bola para Pogba. Pogba la pisa. Aguanta la bola Pogba. Pogba, fuerza, saque de banda. Bola para Heredia, le pega, gol de Antonio Heredia. Gol del puerto. Se adelanta el conjunto portuario. Zapatazo de Antonio Heredia. Gol del puerto. Golazo de Heredia, dobló las manos de José Manuel, Puerto 1, Córdoba Futsal 0. Bola para Córdoba, buena acción defensiva la del puerto.
Cuidado a la pérdida de Raúl, cuidado, que puede marcar. ¿Para dónde, Ángel? ¿Para dónde, Ángel, al disparo de Pedro? Colocó muy bien el cuerpo y mandó la bola a córner. Cuidado esa jugada de estrategia, balón parado, la salva bien Antonio Heredia. Bola para atrás para José Manuel. Habilita a su compañero, habilita al capitán. Presiona Heredia. Cuidado ahí, han ido al suelo todos. Los dos jugadores del Puerto, jugador del Córdoba. Ha caído al suelo, se ha hecho bastante daño el capitán Mario. Y bola para el Córdoba, que tendrá opciones ahora de intentar atacar, intentar acercarse a la portería de Ángel. Cuidado la pérdida de Heredia. Cuidado como la juega de cabeza Pedro para Joaquín, que ha estado a punto de marcar. Atrás, otra vez Pedro, que está rondando el gol. Se escapa la bola, rozando el poste de Ángel. Y bola para el Club Deportivo Puerto. Tocando día para Mario Carrión. Mario Carrión con día, que bien sale del Puerto de la presión. Cuidado, 3 para 2. Díaz se quiere ir, se va de todo, se le escapa la bola a Díaz. Pide perdón a Sergio, bola para Córdoba. Ya pone la bola en movimiento, cuidado, vamos a ver. Que está Mario Carrión en el suelo. Bueno, pues los colegiados han decidido que ha habido agresión de Pedro sobre Mario Carrión. Así que roja directa para Pedro. Agresión sobre Mario. Se queda con uno menos el Córdoba, roja directa. Tendrá superioridad momentáneamente el Puerto para intentar poner tierra de por medio en el marcador. Devuelve la bola el Puerto. Tiene 3 en pista más el portero Córdoba, momentáneamente por la expulsión de Pedro. Salva esa bola Díaz de cabeza. Bola para Joaquín. Joaquín se va por dentro, que bien se va Joaquín de 1 de 2.
Joaquí a punto de marcar para dos de Ángel. Tocando el puerto, bola para Sergio. Sergio con Mario. Mario para Sergio. Tiene que tocar con más rapidez para poder batir esta defensa de tres. Díaz le pega. Bien protegido por Joaquín. Bola para Mario Carrión. Le pega Sergio. Saque de esquina. Saque de esquina, perdón, no, saque de puerta. Se va la bola afuera, será balón para el Córdoba Futsal. Sigue el 1-0, recordamos, roja directa a Pedro. Jugando de momento el equipo de Ángel Castellano con uno menos. Tras la roja por agresión sobre Mario Carrión. Al suelo va Sergio, se va bien el número 4. Qué jugada. Lolo para el capitán, la pone para Joaquín. Salva Lirio. Cuidado al trayazo, fuera, estaría bueno que con uno menos pudiera marcar el Córdoba, aunque todo puede pasar en este bendito deporte como el fútbol sala. Otra vez con superioridad del puerto, tocando bola para Díaz, Díaz rápido ahora para Mario Carrión, Mario Carrión habilita a Díaz, Díaz la baja, Díaz le va a pegar, Díaz se la coloca, Díaz juega con Sergio, Sergio la va a perder, Sergio saque de banda. Bola para Díaz, Díaz con Sergio. Sergio, ahora sí, buena para Mario. Mario, ¿para dónde? El número uno, José Manuel. La bola no sale, Lirio para Mario Carrión, le pega, fuera. Está perdonando el Club Deportivo Puerto. Vuelven a estar 4 para 4, es decir, 4 los porteros. 5 contra 5, cuidado. Estaba en el segundo palo, agazapado ahí jugador de Córdoba. Se fue la bola fuera, balón para el puerto. Cuidado que roba Córdoba, le puede pegar. Gol del Córdoba. Gol del Córdoba, gol de Álvaro. Error monumental en la salida de balón. Y Álvaro pone el 1-1, empata el Córdoba Futsal. Se complica el puerto en esa salida de balón, no desaprovecha la ocasión. Álvaro, empate a 1, se acerca el marcador, iguala el partido. El Córdoba Futsal y además el puerto suma la quinta falta. ...4:50 para llegar al descanso, 1-1... bola para Sergio, Sergio no la pierdas ahí. Sergio la pierde, cuidado al contragolpe, protege bien Díaz, bola para Córdoba. Cuidado a la pérdida, cuidado al contragolpe de Córdoba. El segundo de Córdoba. Gol de Lolo. Puerto 1, Córdoba 2. Va a pedir urgentemente tiempo muerto Rafa Peñalver. Le da la vuelta al partido del Córdoba. Puerto 1, Córdoba 2. 4:26 para el descanso. El Córdoba le da el partido. Le da la vuelta al partido, mejor dicho.
con dos goles en apenas un minuto. Bola para el Puerto, 1-2. Le ha dado la vuelta el Córdoba al partido. Tiene que atacar el Puerto ahora, tiene que subir la intensidad como al principio del encuentro, porque la pierde Álvaro, por cierto, porque si no se le va a complicar el encuentro al conjunto de Rafa Peñalver. Recordamos, 1-2, 5 faltas el Puerto, queda 4-12 para llegar al descanso. El Córdoba, que ha jugado con uno menos durante 2 minutos por la expulsión roja directa de Pedro, agresión sobre Mario Carrión. La superioridad no la ha sabido aprovechar el Puerto, y tras volver a ingresar un quinto jugador a la pista por parte de Córdoba, 2 goles en un minuto le han dado la vuelta al partido. 1-2 vence momentáneamente el Córdoba Futsal al Puerto aquí en la Libertad. Bola para Córdoba. La pierde, la gana Antonio Heredia. Antonio Heredia se la echa larga. Despeja Lolo sin contemplaciones. Bola para el Puerto. Antonio Heredia de espaldas. La pierde Antonio Heredia. Cuidado a la contra de Córdoba. Bola para Lolo otra vez, atrás, cuidado que puede haber peligro en esta jugada. Qué bien amaga Nano. Nano juega con Lolo, Lolo la pierde, le queda otra vez a Nano. Nano toca con Álvaro. Mete la pierna Heredia y bola para el Puerto. Lirio atrás con Antonio Heredia. Antonio para Mario Carrión. Mario con Álvaro. Álvaro controla, se quiere ir. La pierde Mario. La pierde Álvaro, perdón. Al suelo Lirio. Bola para Córdoba. Ya hay tiempo muerto que solicita Ángel Castellano, el entrenador del Córdoba Futsal. 3-2 para llegar al descanso. Puerto 1, Córdoba Futsal 2. Le ha dado la vuelta el conjunto andaluz al encuentro. Una espectacular primera mitad que estamos viendo aquí en juego directo. Se reanuda el encuentro, se va Joaquín, pierde la bola, el 11 de Córdoba. Será balón para el Club Deportivo Puerto.
Bola que lleva Antonio Heredia, la pelea, la gana el Puerto. Ahí la intensidad de Heredia, de Antonio, el 7, autor del gol Caballa. Bola para Raúl Villena controla, Raúl Villena juega con Lirio. Lirio por dentro, se va bien. Juega con Heredia, Antonio Heredia busca la zurda, le pega, fuerza el saque de esquina. Heredia le pega, da en la pierna de Joaquín, otra vez saque de banda. Lirio le pega, cuidado porque rebotó en Joaquín, hay saque de esquina. Habrá saque de esquina. Se equivoca la ejecución, el Puerto. Cuidado que se va el capitán, mete la pierna el número 9, Álvaro. Evita la incursión del jugador del Córdoba. Bola para Córdoba, Córdoba que juega por parte de su capitán de Mario, la pierde Heredia, da en el cuerpo del jugador del Córdoba, le rebota en su pierna y bola para Córdoba. Sigue el 1-2, 1-53 para llegar al descanso. Tocando Mario, Mario con Joaquín. Bola para Mario, ahí bola para el Puerto. Toca Raúl, Raúl con Antonio Heredia, Heredia con Lirio, Lirio juega movimiento ahí en la zona de atrás del Puerto, generando espacios, buscando el hueco, buscando el ataque. Bola para Heredia, Heredia le pega, fuera. Ya tiene la bola el Córdoba Futsal. Tocando el conjunto, que bien la pisa ahí. Y cede de espuela para Mario. Buscando a Joaquín, recupera el Puerto, recupera a Raúl Villena. Raúl Villena la saca fuera. Cuidado que puede robar a Antonio Heredia, le va a caer a José Manuel. José Manuel le pega fuerte arriba. Joaquín intenta controlar, bola para el Puerto. 49 segundos para llegar al descanso, sigue el 1-0 venciendo el... Perdón, el 1-2 venciendo Córdoba, que le da la vuelta al partido, se adelantó el Puerto y dos goles en apenas un minuto del conjunto de Ángel Castellano le ha dado la vuelta momentáneamente al encuentro. 44 segundos para llegar al descanso, 1-2. Raúl le pega, ¿qué? ¿Para dónde, José Manuel? Bola para Lirio, Lirio la pierde, despeja el jugador de Córdoba. Bola para el Puerto, 38 para el descanso. Tocando Villena, Raúl Villena para Migue, otro jugador en el acadete. Migue para Antonio Heredia. Antonio Heredia se choca ahí con su propio compañero, con Raúl Villena. Antonio la saca, Antonio se quiere ir, Antonio se va. Solo contra el mundo Antonio, que bien se va Antonio, le puede pegar a Antonio. ¿Cómo la ha sacado el capitán Mario cuando la bola se iba para adentro?
Sacó Mario desde el suelo. Excelente la jugada personal de Heredia. Roba Tote. Al suelo Migue. Bola para el Puerto. Quedan 5 segundos para el descanso. Bola para Raúl. Raúl le pega. Arriba, fuera. El rojo José Manuel. Cuidado ese balón. La saca Raúl Villena. Y se acaba la primera mitad. Puerto 1, Córdoba Futsal 2. Volvemos al comienzo de este segundo acto. Recordamos, 1-2, vence el Córdoba. Aquí la Libertad, Puerto. We'll be right back.
El pasado fin de semana comenzó la Liga de Baloncesto Local organizada por la Federación de Baloncesto de Ceuta. Nos hemos trasladado al Antonio Campoamor para conocer de primera mano las mejores imágenes y los grandes partidos, sobre todo en categoría mini básquet, tanto masculino como femenino. Aquí en el Silbato, como no podía ser de otra manera, van a disfrutar de los mejores momentos.